Buenos días. Vamos a revisar el tutelaje de apoyo. Cuando la RDA descubrió Pandora... No puedes llamarlo descubrir cuando ha estado siempre... A Hardy, nos referimos a que fue la primera vez que los humanos llegamos aquí. Al llegar nos dimos cuenta de que teníamos una gran oportunidad de forjar relaciones fructíferas con los indígenas. Creamos avatares, como el mío, para relacionarnos con los Na'vi. Y al completar vuestra formación, vuestra misión como embajadores será la de contactar con los clanes Na'vi y ayudarnos a formar alianzas. ¿Hay alguien que sepa cómo proceder? A Hardy. La RDA puede compartir sus medicinas y su tecnología. Una gran respuesta, Taylan. Director Mercer. A petición suya hemos repasado la misión del TAP. ¿Por qué los Na'vi querrían aliarse con vosotros? A Hardy. Alma. No te haces una idea de cómo es la vida fuera, a Hardy. Es implacable. Os encontramos de niños cuando el clan os abandonó. Y os dimos un futuro. Un propósito. Nuestro clan jamás nos abandonaría. Si te permití conservar esa baratija, fue con la condición de que no saliera de tu catre. Dámela. Era de nuestra madre. No es una baratija. No sabes ni lo que es un collar de canciones. ¿A Hardy? Solo es un cordón roto. Sé que es un mal trago, pero debes asimilar que tu madre os abandonó. ¡Mentira! Conocéis las normas. Nada de contacto. Os quedáis sin cenar. ¡Director Mercer! Manor, tetens. Angangahu, tam. Satuelunit solanimun. Satona folaungat camolunge. En la base no se habla Na'vi. Pues cuando tú lloriqueas por las noches, lo haces en Na'vi. ¿Por qué te pones de parte de Mercer? El director Mercer nos salvó. Taylan, nos privaron de nuestra familia. Somos retoños arrancados de raíz. Puede que no recordemos nuestro origen. Pero aún podemos crecer, fuera en Pandora. Ni siquiera recuerdo lo que decían las canciones de nuestro clan. Podemos cantarlas aún sin palabras. No pueden despojarnos de nuestras raíces. Debemos hacer algo antes de que sea tarde. Ahora somos más fuertes que ellos. Lo noté con Mercer en clase. Podemos ponerle fin esta noche. Tengo una idea. Ankanekelku. Bien hecho, Taylan. Ahora démonos prisa. Solo podemos respirar su aire unos minutos sin las máscaras. ¡Los encontramos! Me habéis decepcionado. Os proporcionamos una vida de ensueño y la desperdiciáis. No queremos tu vida de ensueño. ¡Nuestro sitio está fuera! ¡No, vuestro sitio está aquí! ¿Tenéis idea de cuánto hemos invertido en vosotros? ¿eh? Os salvamos, os dimos un hogar, una identidad. Ya tenemos una identidad. Somos Na'vi. ¡No! ¡Sois lo que os he hecho! No recordamos las palabras. Pero podemos cantar las canciones de nuestro pueblo. ¡Callaos ya! ¡He dicho que os calléis! Bien, nos vamos a casa. Te lo advierto a Hardy, como des un paso. ¡Para de una vez! ¿Qué has hecho? No, no, no. Pues hoy seguiremos hablando acerca de la economía terrestre y las leyes de oferta y demanda. ¿Por qué tenemos que usar armas humanas? Nor. Ya lo hemos hablado. Pandora es un lugar muy peligroso. Apenas hemos visto Pandora. ¿Cómo vamos a saber de qué protegernos? ¡Cortés! Tengo que hablar contigo. ¡Ya! Hay órdenes de la puerta del infierno. Nos van a evacuar de Pandora. Quiero que cojas unas cosas antes de... que cunda el pánico. ¿Cómo? Oye, hemos perdido Pandora. Un piloto de Avatar llamado Jake Sully se ha vuelto nativo y ha sublevado a los Na'vi. Por eso no puedes fiarte de ninguno. Quiero que recojas tus cosas y que vuelvas a tu maldito cuerpo. Se acabó el teatro. Muy bien, coged vuestras cosas. Cortés, yo me encargo. Vete ya. ¿Sabéis qué hacer? ¡Seguidme! ¡Rápido! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Vamos! ¡Entra! ¿Qué estás haciendo? Estarás a salvo. ¿Mercer nos abandona? Ya no le servimos de nada. ¡No! ¡No me lo creo! ¡Venga, a esconderse! Déjanos ir. Podemos con ellos. ¡Huiremos a Pandora! Hay soldados por todos lados. No avanzaréis ni un paso. Es nuestra oportunidad de ser libres. No. Es vuestra oportunidad de sobrevivir. ¿Qué pasa contigo? Solo vais a dormir durante un rato. Enseguida despertaréis, ¿vale? Tú me has ayudado. Tú me has ayudado. Tú me has ayudado y ahora... Tú me has ayudado y ahora yo te ayudaré. Quédate donde se te necesita. Creía que os había perdido. A todos. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Has estado durmiendo. Un rato bastante largo. O el Natikame. ¿Tienes que pincharlos así? Si pueden andar, que anden. A los demás hay que dejarlos. La RDA se ha ido, ¿no? Y vosotros nos dejasteis aquí. La gente del cielo ha vuelto, Sarentu. Sarentu. Nunca me habían llamado así. Ese es tu clan. Uno muy poderoso. Creíamos que habíais desaparecido, pero... esta caminante de sueños pensó que era mejor encerraros. Te lo explicaré de vuelta. Por ahora, relájate. Tu cuerpo sigue despertándose. ¿Están todos bien? Estoy aquí. Nori y Taylan también. Estamos a salvo. ¡Nos vamos! ¡Por fin! ¡Está sucediendo de verdad! ¡Vamos a salir! ¡Juntos! ¿Por qué está todo tan diferente? ¿Podemos darnos prisa? La RDA está de camino. Ya charlaréis luego. Ven, come. Tienes que recuperar fuerzas. Hemos encontrado raciones en la cantina. Habrá más. Creo que hay más. ¿Dónde están Jeffy y Telisi? Igual Alma las mandó a otra criocámara. No me toques con eso. Perdona. No me formaron para tratar a los Na'vi. ¡Venga, venga! ¡Vámonos! ¿Quién es esta gente? ¿Trabajan con Mercer? ¿Mercer está aquí? Patrulla de la RDA acercándose. ¡Vámonos! ¡Salid todos ya! ¡Los niños! ¡Están vivos! Cortés. Siempre pensó que hacíamos mascotas, no soldados. Deshaceos de ellos. ¡Que no escape! ¡Todos los Na'vi! ¡Atención, gente! ¡No! ¡No, no, no! Has sobrevivido. Por aquí. ¿Estás bien? Ten, toma esto. ¿Una radio? Ponte el auricular. Está en nuestra frecuencia. ¿Has estado ocupado? Te ofuscaban a ti, pero dieron conmigo. Tienes que irte. ¡Vamos! Espera. ¿Cómo te llamas? So-Lek, uno de los últimos de mi clan. Estoy aquí para que no seas el último del tuyo. Sigue, rápido y en silencio. ¡Vamos! ¿Puedes oírme? Te oigo. Hay soldados por todas partes. Cálmate, respira. Busca una salida. So-Lek, ¿me escuchas? ¿Dónde están los demás? ¿Han salido? De eso me estoy ocupando. ¿Tú estás bien? Sí, por ahora. Yo me encargo de los demás. Tú avanza. ¿Oyes eso? Hola. ¿Crees que merece la pena estar en Pandora? ¿Seguís aquí? ¿Solo queremos charlar? ¿Os traigo un regalito? Seguro que cuela. Hoy parecía que se lanzaban hacia mi línea de tiro. A la RDA le importamos una mierda a los novatos. Creía que aquí sería distinto, pero la RDA es igual en todos lados. ¿Por qué poco? ¡Que no escapen! ¡Disparad a matar! ¡Qué luna tiene estos asesinos! La puerta del gimnasio está cerrada. A ver cómo la cruzo. Concéntrate. Creías que no llegaba al final del día de hoy. Odio llevar este exoequipo todo el rato. ¿Por qué todo en esta luna es gigantesco? Qué raro. Vale, he salido del gimnasio. Bien, ahora vea. ¡So-Lek! ¿Cuánto tiempo dormimos? ¡So-Lek! ¿Puedes oírme? ¿Qué tienes, Jardín? No hay de qué preocuparse. No dará la guerra que dio su hermana. Asesino. Y mira dónde acabó. Una pena. Eran tan útiles, pero ya no hay embajadores Na'vi. Solo obstáculos Na'vi. ¡Corre! So-Lek, ¿estás bien? Vaya, qué poco ha faltado. ¿So-Lek? ¿Hola? Puede que los demás siguieran el agua. Más RDA. ¿Qué ha ocurrido? Por aquí, junto al árbol. ¡So-Lek! Ahora ya sabes lo que te quitaron. Tu verdadero hogar. Me has salvado. ¡Ah! No puedes seguir luchando. Esta vez te ayudaré yo. Vas a necesitar flechas. La madera de la maleza es flexible. La encontrarás. Agudiza tus sentidos. ¿Mis sentidos? Te comportas como un humano, pero eres Na'vi. Observa el bosque como hago yo. ¿Ves? Este es tu hogar. Te hablará si tú le dejas. Que tus sentidos te guíen. Vale, entendido. Ya tienes todo lo necesario para fabricar flechas capaces de atravesar el metal humano. ¿Estás preparado? Hay que sacarte de aquí. ¿Puedes moverte? Dapofita. Necesito una vaina. De una dapofita. Buscaré una. No te preocupes. Ah, en la orilla. Crece cerca del agua. Investigaré dónde estaba antes. So-Lek, tengo la dapofita. Voy para allá. Había más soldados. ¡No! No dejará que lo atrapen vivo. Aprendes rápido. Así es como sanamos. ¿No tienes un collar de canciones? Tenía el de mi madre, pero me lo robaron. Hay que solucionar eso. ¡Espera! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué? Encuentra tu propio camino, Sarentu. Y hasta entonces, únete a la resistencia. Pero escúchame. Esos humanos tienen el mismo enemigo, pero no somos iguales. Ah, no. Está muy cerca. Vete, nos vemos en la fase junto a la cascada.